No sé por qué razón mi lente esta noche no capta bien los cráteres. Ahí hay uno. Los cráteres del norte no los puedo ver. Aquí hay unos cuantos. Aquí está el bien grande. Y los de la parte sur se ven muy poco. Otras veces, cuando la luna no está tan crecida como hoy, esta noche, se pueden apreciar muchos cráteres. No veo nada. Qué raro. Voy a cambiar el lente. De pronto sea por el lente o qué sé yo. Oh. ¿Vieron algo que atravesó ahí? Eso fue lo que yo vi anteriormente dos veces. Si fue algo acá en la tierra o allá, pero fue algo que atravesó la luna. No creo que haya sido acá. Pero en todo caso, estos extraterrestres saben que yo los estoy pillando. Otra vez quiero verlos. Crúzate. Crúzate. Te quiero ver otra vez. Que te cruces en la luna. Es la luna azul. La luna azul de julio, agosto, 30 o 31 de julio, estamos comenzando agosto, es la luna azul. Será azul por la magnitud que tiene esta noche, pero no le veo ningún otro color. Hace un momento, con la cámara se transformó en azul, pero al tomarle la foto se volvió normal, su color original, que es este, la luna, la famosa luna de la Tierra. Entonces, estos que están cruzando, ¿quiénes serán? No son terrícolas, ¿no? Cruzan muy rápido, pero muy rápido, digamos que a la velocidad de la luz. Voy a apagar el lente para volver a hacer otra toma. No me convencen. Crúzate de nuevo. Uy.
Bueno. ¿Otra vez vieron? Se cruzó algo por ahí, a un costadito, pero es que vuela a la velocidad de la luz. ¿Será que están atravesándose para que uno los vea? Como ya no tienen vergüenza, estos seres de otras galaxias ya no les importa nada que los terrícolas los puedan ver. Desde que estoy tomándole a la luna se han cruzado 5 veces. Dos creo que están. Oh. ¿Sí vieron otro más? Precisamente hace 2 segundos atrás. Oh, otro más. Wow. Entonces ya eso no es normal. ¿Qué será eso? Pero vuela a la velocidad de la luz. ¿Y qué puede ser que esté entre la luna y el espacio que yo tengo en mi cámara? Ahí salió otro. Son muchos. Son muchos que vuelan a la velocidad de la luz. Tremendos, ¿eh? De pronto, ¿qué van a hacer por ahí? De pronto va a salir la mamá de todas las naves. Porque eso parece que fueran los bebitos. Me gustaría ver una que se atravesara. Me encantaría. Porque es que de acá abajo no se puede divisar. Eso porque tú solamente ves la luna y ya. Pero es solamente a través de este video que se puede observar aquel fenómeno. Que se están. Uy, se me volvió a mover la bendita cámara. En ese lapso pueden cruzar más. No quiero hacer acercamiento justamente porque quiero ver más cruces de estas cosas. Que están cruzando es frente a la luna. Se la puede ver en todo su esplendor, la luna, la famosa luna, y la cara de ese supuestamente personaje que se veía antes es exactamente aquí. Aquí está la cara del supuestamente que se veía, ahí se ve. Van casi 10 minutos de grabación de este video. Estos sinvergüenzas mosquitos que se están atravesando en la luna, ¿desde qué hora se habrán estado atravesando? Yo sería que son mosquitos grandes.
quiero ver otro. Uy, ¿cómo se mueve esto? Ahora sí voy a cortar y voy a hacer otro video mejor. Okay. No veo que se hayan cruzado.